Ay, no falla, amigos. No falla. Es la técnica. Sarguito, jig y algo más. Sí, amigos, de eso vamos a hablar hoy. De ese algo más. Mira, quedó perfecto. Soltarlo. Ahí mismo. ¡Hola, Krakens! Aquí estamos de nuevo. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cada Maestrillo con su librillo. Dejadme que me gire la gorrilla. Eso, madre mía, tengo la chaqueta ya de mierda. Bueno, gente, hoy me gustaría hablaros de los jigs. Sí, me gustaría hablaros de los jigs. El micro jigging, concretamente, me gustaría hablar de él. A ver, el micro jigging, el light jigging, el spinning con jigs, en plan jig casting, todo esto, ¿vale? Lo que es el jigging. Vamos a hablar de el jigging para rock, jigs hasta 10, 12 gramos, y luego también el jigging para spinning ligero, que es lo que más practico yo. Os voy a dar algunos truquillos, por fin, os voy a desvelar algunos truquillos, ya habéis visto algo. También os voy a decir qué cosas hago yo para mejorar mis capturas a jigging en ciertas zonas, cómo muevo el jig, etc. Me lo preguntáis mucho, veis que capturo bastante pescadete con los jigs. A ver, dejadme colocarme un poquito mejor en la roca. Así. Ahí. Como sabéis, estos vídeos, creo que es el capítulo 4 ya que estamos, de Cada Maestrillo con su librillo. Ni tan mal. Estos vídeos son sin cortes para mostrar realidad. Es más, yo he grabado una jornadita de pesca con esto, con truquillo, con los jigs, y esto se subirá mañana, así que esperadlo con ganas. Hay pero un chorro de capturas, algunas no están nada mal, se me sueltan de todo, bueno, pasa de todo. Ha sido una gozada de día, la verdad que me lo he pasado genial. La cuestión, a lo que vamos, jigs, jigs, David. ¿Cómo pescar con jigs? Mirad, yo os voy a ser totalmente franco, transparente en este vídeo, ¿vale? Vamos a hablar de cara a cara, ¿vale? Bueno, no porque no te tengo delante, pero te lo diría igual. Dejémonos de hipocresías y de mierdas, ¿vale? Primero de todo vamos a hacer un apunte en cuanto a la pesca con artificiales. La pesca con artificiales ya de un tiempo atrás ha pegado un salto, aunque ya casi se ha convertido en pescar con cebo natural, prácticamente. Hay cebos que huelen y tienen sabor. O sea, los que pescan con artificial, que solo les mola el artificial, que utilizan esos cebos, amigo, estás pegando el salto a pescar con cebo. O sea, al final, huele y sabes, ¿sabes? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué hago este apunte? Bien, esto es un secreto a voces, pero muchas veces pescando con jigs, nosotros, Joan, yo, Dani, desde embarcación, desde costa, ponemos cebo. Pero no siempre os enseño qué cebo, ni tampoco siempre veis si en esa captura ha habido cebo o no. Normalmente se nota, porque queda restos del cebo en el anzuelo, ¿vale? Solo os tenéis que fijar cuando saco el pez si lleva algo. No cuando lo muestro delante de la cámara, ¿vale? Eso, ahí ya depende. Porque a veces no me interesa, a veces sí, depende, repito. Eres un tramposo. Piensa lo que quieras, yo voy al mar a pescar y disfrutar y coger peces. A mí me da igual si tengo que ponerle un cacho carne a un anzuelo. Es que me da igual. ¡Ay! Mira el perrete. ¿Qué pasa? No se fía. Está aquí al lado. Mira lo que decía. A mí me da igual. O sea, yo si voy a... tengo que poner cebo natural, artificial o de cualquier tipo para poder coger un pez, lo voy a hacer. Que me pican sin hacks, ¿no? Como a mí me gusta llamar, con hacks. Que esto fue Rebla el que lo bautizó. Es buenísimo. O con condimento alimentario, que eso lo digo yo, que a mí me hace mucha gracia. Oye, que lo pescas con el artificial tal cual, limpio, sin nada, de perlas. De hecho, muchos peces, como la serviola, pargos también, normalmente, bacoreta y otras especies, no te van a picar si le pones cebo. Normalmente no te van a picar, al revés, es mejor que no pongas cebo porque si no el jig no se va a mover bien haciendo la acción de jigging, ¿vale? Los jerks. Después, ¿qué jigs usar? ¿Qué tal? Bien. Voy a coger la cajita, que la tengo aquí, ¿vale? Y yo os voy a decir los jigs que más utilizo yo y el estilo que más me gusta usar, ¿vale? A mí me gusta usar este tipo de jig, fijaos. Ahora voy a coger dos jigs para que lo entendáis. ¡Au! Me he clavado un anzuelo, estupendo. A ver, este es uno.
y este es el otro. Perfecto. ¿Vale? Yo utilizo principalmente los jigs de este estilo, que son como de slow. ¿Eh? Este precisamente es brutal, brutal. O de este estilo. Fijaos que me gusta mucho el color naranja y amarillo. ¿Eh? Funciona que te cagas. Este estilo es slim, ¿no? Alargado. ¿Que por qué utilizo yo este tipo de jigs principalmente? Bueno, amigos, tiene sus razones. Estos, los slim, caen más recto. Algunos caen así. Este concretamente hace un poco así. Otros caen más recto. Más rápido, se hunden más rápido y con poco peso puedes alcanzar profundidades bastante notables. Por ejemplo, con 7 gramos yo llego a pescar en 30-40 metros de profundidad. Una barbaridad y no tardar mucho en llegar abajo. Pero son para lo que son. Pa, 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 fast jigging. Luego los de slow, los que son como el que os estaba enseñando, ¿vale? Los barrigones, que los llamo yo, que son así como redonditos. Estos caen más así. Estos son muy atractivos en pam, pam y dejamos bajar. Pam, pam y dejamos bajar o pam. Y bajamos, pam, bajamos, o pa, 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 pam, y luego bajamos. Y en la caída es cuando te pican. ¿Qué pasa si vas a un sitio donde, por lo que sea, sabes que ahí hay peces? Porque lo ves en la sonda, porque buceas y conoces el sitio. Bien, porque otros han pescado ahí y han sacado pescado. Y tú no estás capturando nada. ¿Te vas a tu casa con un bolazo? ¡Bolazo! Yo digo, no, no. Llévate algo de cebo, hombre, claro, y no para que cojas un plomo, un anzuelo y... No, 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 amigos, cebo y jig, cebo y jig, mira qué bien se adapta. Mejores cebos que yo utilizaría en el caso del jigging. Hemos usado de todo, calamar, langostino, sardina, pulpo, gusanos, ¿qué más? Yo qué sé. Artificiales, o sea, poner un vinilo con olor. Hay muchos, muchos cebos que puedes utilizar para, digamos, motivar, ¿no? Si una cosa tienen buena los jigs, amigos, es que siempre, y esto es una ventaja, siempre atraen por el tipo de movimiento que se realiza cuando haces jigging, ¿vale? Los jerks, las vibraciones que emite el señuelo en el fondo, encima la facilidad que tienes según el peso que utilices para alcanzar cierta capa de agua y manejarlo ahí el jig, si sabes controlar bien la caña y tal, esto ya es un poco más técnico, pero se puede conseguir con relativa sencillez, ¿vale? No necesitas aquí años de práctica. Bien, lo que quería decir con esto es que la ventaja es que el jig siempre atrae al pez, siempre por las vibraciones, no siempre va a arrancar la picada, pero... Siempre que veo un jig en el fondo, cuando estoy en una zona buceando y alguien está haciendo jigging, siempre siguen peces al jig, siempre. Peces pequeños, medianos, bien porque les empreña que pase el bicho ese ahí metiendo ruido, o bien porque les llama la atención y quieren comérselo. Da igual, pero la cuestión es que no acaban de motivarse, no pegan el bocado y tú estás ahí haciendo jigging y no notas nada, ¿sabes? O has notado una picada, pero ya. Y tú dices, joder, vaya puta mierda, ¿no? O sea... Pues te vas a tu casa, ¿no? Con un bolazo. Pues no me da la gana, llévate cebo. Repito, hemos probado cebos de todo tipo, en embarcación y tal. De hecho, Dani ha hecho verdaderas cosas increíbles. O sea, recuerdo un día que pescando así, con jig, primero a jigging sin nada, porque íbamos buscando verderol y tal, cogió dos cántaras del tirón. Luego pusimos cebo, ¿vale? También, porque vimos que había chopa, cántara, gorda. Que esto está en el canal subido, ¿eh? Dos de una vez, una pasada y de medio kilo más cada una. Bueno, pues hubo una tirada que sacó tres, o sea, una más pequeña en el triple y dos gordas en los assist. Llevaba cebo, increíble, o sea, le picaron en caída, ni siquiera llegó al fondo. Lo bueno es que los jigs, amigos, son plomos pintados. O sea, esto es un puta plomo pintado, que le han dado forma, le han puesto incluso un ojo que más llama la atención. Que no ponerle cebo y ya arrancar la picada y de golpe. Coño, hagámoslo, no pasa nada. Ah, es que yo solo pesco con... Pesca como te salga de los huevos. Da igual, no pasa nada. Haz lo que quieras. Yo no te estoy diciendo que yo todo el día haga esto, ni mucho menos. De hecho, me gusta mucho primero probar sin cebo. Yo siempre me llevo algo. Vosotros lo sabéis. No, me traigo un poquito de langostino, no, me traigo un poquito de tal. Por si acaso, siempre llevo algo de cebo. Que no me da la gana irme de cero. Y aún así hago ceros muchas veces. De verdad, eso es así. Pero, vamos a ver, o sea, ¿qué más te da? Si pones un vinilo que huele y sabe y hace darting,
ponerle el mismo vinilo al Jeep, ponle un vinilo que huele y sabe al Jeep, te va a funcionar, hazme caso. Sí, es que he hecho tantas pruebas y experimentos con señuelos de todo tipo. Obviamente poner cebo, por ejemplo, en un señuelo, pues a lo mejor de este estilo. Un segundo, a ver si sale. ¡Sale! ¡Sale! Ahí. No tiene sentido, amigos. No le vas a poner cebo en los triples a un paseante de superficie o hundido. No, porque deja de nadar, deja de hacer bien su función. Al Jeep eso no le sucede, porque es un puta plomo. O sea, se puede ver un poco afectada la caída y tal por el arrastre del cebo, ¿vale? Tampoco pongas aquí un pegote y un mazacote en el anzuelo, no tiene sentido. Un poco de cebo es motivar al pescado, ¿vale? Algo del estilo como esto, amigos. Y ya lo veis, en la primera tirada que he hecho aquí, nada más encender la cámara para digo, venga, vamos a hacer el vídeo a ver si me sale bien. Pero es que como os digo, él saca un chorro de pescado y era tirar, sacar, o sea, cada lance. Sabía que no me iba a fallar y efectivamente, pum, y sarguito. Justamente uno chiquitín, pero oye, que te puede cuadrar uno de medio kilo o más. O sea, si es que esto puede pasar, amigo, puede pasar, solo tienes que probarlo. Mira, te voy a dar el truco, ¿vale? El truco que a mí, además, me da ya la efectividad máxima, ¿no? En cuanto a pescar con cebo en los jigs. Y es el de, o utilizas un trozo, por ejemplo, ha sido un día a pescar arroz con vinilos de estos que huelen y saben, y te los han destruido, eso pasa bastante, ¿vale? Te quedan ahí trozos, retales y tal. Tú coges uno de estos, lo cortas, lo haces como un anguilón o gusanillo y se lo clavas al jig. Como huele y sabe el trozo este, ya tienes ventaja. Por si quieres pescar solo con artificial, ¿eh? Esto es una idea. Estoy grabando a contrasol, espectacular. Grande. Que no, que no te importa usar natural. Mi recomendación, amigos. Patas de calamar, las patitas del calamar o el choco. Las del choco son más duras. O la puntita de las patas del pulpo también. O gusanos. Como la rosca, como la americana, como la coreana, como, bueno, este tipo de gusano. No uséis gusanos gordos porque no tiene sentido. Usar, por ejemplo, funda o usar yobarrero es demasiado gordo y se va a salir del anzuelo, no tiene ningún sentido, ¿vale? Además, desperdicias un cebo caro que no, o sea, para esto no, ¿sabes? Yo siempre suelo utilizar, como hoy es el caso, en este caso hoy estoy utilizando este coreano rojo, ¿vale? Y funciona increíble. Pones un pedacito, te queda en el anzuelo, tal que así. Un segundo. ¿Vale? Tal que así te queda el asunto. Mira. ¿Eh? Pones un pedacito, cubres el anzuelo y ya está, amigos. Y a sacar pescadete. Si no van de comer, repito, si no van de comer, pero perseguirlo, os garantizo que lo persiguen el jig. Y ya está, esa es la clave con la que muchas veces se han sacado peces en circunstancias en las que no pican nada. O sea, de hecho, muchos días de los que he ido a pescar, que no pesco nada rock y ya digo, me voy a poner a pegar saltos por el fondo con los jigs, procuro llevar algo de cebo, algo, poco, y pruebo con trocitos. ¡Pum! Y pegando saltitos por el fondo salen una infinidad de variadas, la mojarra, el sargo, el pajel, el pargo, la chopa, la dorada, ¿qué más? La oblada, todo este tipo de abanico de espárido son el target. Te van a picar vacas, te van a picar también el peje verde este, ¿no? El gelde, o aquí lo llamamos fadrins, los bichos estos, las doncellas. Te van a picar un montón de... No te vas a aburrir. Te lo garantizo, o sea, te vas a divertir un montón. Bueno, ahora voy a pasar a explicarte cómo utilizo yo, o sea, esto, ¿vale? Cómo pesco yo con esto. Y lo vamos a hacer, ni más ni menos que practicando. Vamos a lanzar. Bien. Aquí estamos en una zona con bastante piedra, ¿vale? Esta zona hay bastante roca adelante y luego es fango. Hay unos 4 metros de profundidad, en la parte más profunda a lo mejor hay 6 o 5 y pico. ¿Cómo pescaría yo aquí? Sabiendo que está el petado de rocas por ahí abajo, algún muerto también y de todo. Pues yo haría lo siguiente, ¿vale?
esta es la forma en la que yo suelo utilizar los jigs con cebo. Sin cebo no lo hago igual. Sin cebo, pues lo utilizo de otra manera, ¿vale? Vamos a lanzar. A ver, si por ejemplo el corte de roca llega hasta X distancia, pues yo procuro pasarlo y pescar entre la zona de fango y donde haya poca piedra suelta. Y procuro mantener el jig justo levantado un metro por encima o pegando en el fondo a veces si es arenoso, que también lo hago. Vamos a ello. Lanzamos. Vale, pum. Ahí yo ya sé que he pasado las rocas, ¿vale? No habéis visto, creo, la caída del jig, pero bueno, ha pegado a, qué sé yo, 20 metros a lo mejor. Procuro usar hilos finitos, ¿vale? Carretes ligeros, esto es un 2000, 1000 te sirve. Vale, ya hemos llegado al fondo, ¿vale? Y luego tensamos y hacemos, ¿vale? Dos toques y escuchamos picada. Dejamos bajar, pegamos en el fondo, dos toques y escuchamos picada. Esto pegando en el fondo. Quiero mantenerlo alto porque, David, hay mucha roca y tal, o estoy en una zona de menos profundidad. Ok. Lanzamos, toca el agua, depende de la profundidad. Pues no lo dejes bajar, pues si no vas a enrocar. Y hacemos lo siguiente. ¿Ves? Tatac, tatac y bajamos. Tatac y bajamos. Tatac y bajamos. Pero no lo dejo que llegue a bajar del todo. Tatac y bajamos. De esta manera permanezco sobre un metro por encima del fondo. Esto con un jig como este de 7 gramos. Cuanto más pese el jig, más rápido quiere bajar. Entonces, más rápido tendrás que hacer el jerk o más profundidad conviene que tengas para que así la diagonal del hilo haga que te mantengas, como digo, un metro por encima del fondo. Igualmente puede haber piedras que sean más grandes de un metro. Entonces, cuidado, porque posiblemente puedas enrocar, ¿vale? Ya estoy cerca. Me gusta cerca. Cuando estoy cerca, dejarlo que caiga un poco y casi pegue. Uy, ha habido una picada ahí. Y casi pegue encima de las rocas, ¿vale? Porque llama mucho la atención que golpee el jig encima de una piedra. Esto es la forma en la que yo lo manejo en una zona de este estilo, ¿no? Con cierta profundidad, fondo entre arena y roca. Ahora imaginemos que estoy en una zona donde hay un metro de agua, literal. Metro de agua. Aquí en vez de un jig de 7 pondría uno de 3, de 5, y lo que haría sería lo siguiente: lanzo con cebo, estamos hablando de pescando con cebo. Jig normal es otro rollo. Lanzo, ¿vale? Pum, pego en el agua y hago. ¿Me veis? Esto es más jig casting. Lo mantengo alto. Ahora mismo estoy yendo, pues probablemente a un metro de profundidad o así, teniendo en cuenta la cadencia de 7 gramos con este jig, que no es fast, ¿vale? Eso es otro tema. No uséis jigs slim y fast en zonas de poca agua, porque llegáis muy rápido al fondo y lo vais a enrocar, lo vais a perder. No es interesante, ¿vale? Me gusta mantener la caña un poco alta si la zona es poco profunda, porque así me ayuda a controlar la profundidad. Vale, ya tengo el jig aquí. Pongamos que estás en una zona poco profunda, pero es arena, no sé, una playa, por ejemplo. Pues es exactamente el mismo procedimiento que si pescara en una zona más profunda, pero con arena. Lanzamos, ¿vale? Dejamos que pegue en el fondo, y cuando llega al fondo, imaginemos que ya he llegado al fondo, ¿vale? Haría salto, parada, salto, parada, salto, parada. Esto lo que hace es, ¿vale? Y va levantando arena. Va haciendo eso. Si hay algún pez, le va a llamar la atención esa arena que se levanta, el jig moviéndose, y luego el cebo hará el resto. Esa es la idea, amigos. Esa es la idea. Salto, parada. Salto, parada. Esto lo puedes hacer incluso en mucha profundidad si sabes que el fondo es plano. Por ejemplo, buscando los pargos es ideal, idealísimo. O sea, pero y la chopa también. Y según qué tipo de pescado en profundidad, desde embarcación, le metes un jig, le pones un pedazo de calamar, le pones choco o un gusano y lo dejas pegar por el fondo y salto, parada, salto, parada. Y muchas veces en la parada notas cómo hace raca y te pegan una doblada espectacular. Lo bueno de usar
los gusanos, la pata de calamar, la pata de choco, lo que os comentaba, y no un trozo de langostino, es que cuando pican, y esto lo vais a ver en el vídeo que se sube mañana de lo que he hecho hoy, ¿vale? Cuando pican, debido a la forma que tienen esos cebos y cómo quedan adaptados en el anzuelo, en el assist, ¿vale? Que quedan así, tal que así, alargado, ¿eh? Cuando muerden, se encuentran sí o sí, ¿ves? Con anzuelo, se encuentran con anzuelo. Y tú aquí le coges y le metes un pedazo de langostino, ¿cómo es el langostino? Te va a quedar un cuadradito. Eso muchas veces, te van a picar, eso no es la cuestión. La cuestión es que te va a robar el C1 y te vas a enterar. Esto pasa muchísimo, sobre todo si caes en zonas de un poco de profundidad. En la caída, la raya te masacra el cebo y no te enteras. Sin embargo, con esto, muchas veces en la caída, te lo cogen, pero amigo, como el jig pesa, se le clava el anzuelo en la boca porque ha cogido anzuelo. Al coger el cebo, se ha encontrado con anzuelo. Y el jig, como pesa en la caída, se le clava. Y lo clavas en caída. Esto pasa así, amigos. Con cebo estoy hablando. Con jig normal, sin cebo, también muchas veces en caída, ¡pum!, se clava el pez. Pero normalmente son peces más depredadores, que van a... normalmente, ¿vale? Yo he cogido sargos, he cogido doradas, he cogido bladas, pargos, a jig pelado. Sin cebo, se puede, amigos, se puede. Incluso con el mar como hoy, tranquilo, transparente, está el agua cristal hoy aquí. Se puede, pero eso no significa que si, oye, no van de comer, tú sabes que anda por la zona, prueba, pon un cachito de cebo, trozo de gusanito, trozo de calamarcito, o incluso un poquito, llevas un poquito de cada, ¡pum! No notas nada, o te pica solo mínimo raya, no te interesa, te cambias de zona. Y dejas de perder el tiempo en esa zona. Pero si yo todas estas cosas las he aprendido porque a mí no me gusta... Por eso hay técnicas como el surfcasting que no las practico tanto porque me aburren. A mí el surfcasting me ayuda a relajarme, estoy tranquilo. Además es una técnica guay por si te vas con la familia o lo que sea. Pero no me gusta tanto ir a hacer yo solo surfcasting y grabar. Porque me gusta moverme cuando no me pican. Y no esperar a que sea el pez al que llegue, al cebo y tal. No me gusta. Por eso me gusta tanto el natural... pescar con pan, con cangrejo, moverme, ir probando, y luego cuando encuentro un sitio donde pica, pues me quedo ahí, claro, no soy imbécil, hombre, por favor. Ah, por cierto, un último apunte ya y con esto lo vamos a dejar aquí, espero que os haya servido y si os sea de utilidad todo lo que os he dicho. Si engodas, ¿vale? Si estás en un sitio que no te vas a mover de ahí, esto siempre os lo digo, y engodas con pan y restos de X, y luego pescas con esto. Vamos a hacer un vídeo enseñando esto así, ¿vale? Me voy a ir a un sitio, engodaremos y luego lanzaremos con el jig. A ver si salen sargotes, variadas, o sea, mojarras, las pico fino, etcétera. Hazme caso. Este truquillo es clave, pero es que esto no es ningún secreto, amigos. Pues esto lo ha mostrado Joan, Rebla, yo, Dani, más de una vez pescando en esto, ¿cómo se dice? En la barca, pero más de una vez, pero muy rayado. Mira, hacemos una tirada y lo dejamos. Venga, voy a poner cebo nuevo. Te coges un gusanico. Vamos a ver si conseguimos que pique otro del tiro. Cogemos un pedacito, tal que así me sirve. Me lo guardo para otro día, ¿vale? Vamos a ver, os enseño a poner gusano, ¿sabes? En un anzuelo. Os voy a enseñar a poner gusano en un anzuelo, ojo. Hostia, espectacular ya. Cada maestrillo con su librillo. ¿Cómo poner un gusano en un anzuelo? Vamos, eso ya sí que para principiantes, pero vamos. Pues lo típico. A ver, yo lo estoy poniendo hoy a mano, lo cual no es lo suyo, lo mejor es con una agujita y tal. Los assist, si vas a pescar con cebo en el jig, los assist sin crystal flash, mejor, ¿eh? Es decir, sin los pelillos brillantes, para que me entiendas. Porque pasa mejor el gusano. Pero bueno, se puede, como este tenía, sino, y no se lo quitaba, no pasa nada. ¿Por qué? Porque muchas veces yo uso el jig sin cebo, coño. Y me interesa que tenga el crystal flash, eso llama la atención.
De hecho, cuando paras el jeep muchas veces, gracias al cristal, a los pelillos, ¿no? Por así decirlo, es por lo que arrancas picada. Muchas veces, de hecho. Mira. Me he pasado un poco poniendo, pero... ¿Eh? ¿Ves? El jeep me hace de plomo, llama la atención por su forma, y el cebo hace el resto. Vamos allá, a ver si lanzamos y clavamos una del tirón. A ver. ¡Pum! He pegado en la zona de fango. A ver, creo que no me estáis viendo. Por ahí a lo mejor ya deberíais verme, ¿no? Ahora sí. Como digo, he pegado en la zona de fango. He lanzado hasta la zona de fango. Ya he llegado, ya he llegado. Y ahora pues hago pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hoy, por ejemplo, me estaban picando, levantando el jig un poco. Un metro y medio o así del fondo. He sacado de todo, ¿eh? Hoy ha salido mojarras. Y esto lo veréis mañana en el vídeo, ¿vale? Mojarras, sargos, obladas, vacas. Se me han soltado un par de pececitos que tiraban. Interesantes. En fin, de todo, amigos. Así es que... Es un sistema que... ¿Qué os he dicho? Ya lo llevo. Que funciona increíble, amigos. Funciona increíble. ¡Hala! A ver qué sale. ¡Oh! Vaya tirada. Otro sarguete. Hoy, por desgracia, entre comillas, solo hay morrayita, ¿vale? Ahí. ¡Uy! Y ahí el jig con el cebo y el sarguito. A ver, colócalo ahí mejor, David. Esto. A ver, la tiramos. Ahí. Bueno, cracks. Fíjate. ¿Ah? Y todavía me sirve perfectamente para hacer otro lance. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Dame un buen like, aunque sea por demostrarte en directo, sin cortes, cómo funciona el sistema. Dos veces, además. Y en la entrada y en el out del vídeo. Espectacular. Ha quedado redondo esto, ¿eh? Joder, pero eso significa que es efectivo, si ya os digo, muy efectivo. Y estaba el jig volando, ¿eh? No estaba pegando en el fondo en este momento. Nenes, me voy a marchar ya. Espero que os haya ayudado este truquillo y que lo pongáis en práctica. Nos vemos pronto.